400 nobles armados, Onogué. De no ser por el general... ¡Basta! ¡Basta! ¡Estoy cansado de tus bravatas! ¡Mucho ruido y pocas nueces! Pero aquí llega alguien con buenas noticias. Arnaud, ¿qué has averiguado del platero? Veneno. Aprenden. Germain hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere. ¿Estás seguro? Del todo. El gran maestre de la SEG alabó mucho su lealtad. Bien. Supongo que tu senda es clara. ¿Encuentra a Monsieur Lafreniere? Ya me he encargado, Monsieur. No es una amenaza. ¿Qué estás diciendo, mendrugo? Tenía una pista sobre Lafreniere. La seguí y logré matarlo. ¡Impensable! ¿Qué demonios pensabas? ¿Cómo osas desafiar el credo? ¡Que vuelvas a burlar del consejo! ¡Que te daré otro agujero en el culo! Aunque este consejo admira tu celo, no te corresponde designar tus propios objetivos. Debiste informarnos de tus hallazgos. Perdonadme, mentor. Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Monsieur de la Serre. Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad, decidí actuar. ¿Creías? ¿Sugerían? Ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere. En sus recuerdos, lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Monsieur de la Serre de la traición. Cuando habló del ataque inminente, mencionó un club en Marais, no uno de nuestros refugios. ¿Y qué deduces de esto? No lo sé. Desearía seguir investigando. No me gusta. El chico es un hábil asesino, pero está obsesionado con su venganza privada. Que otro siga esta pista. No tenemos tiempo. Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche. Esta vez ha pedido permiso, Guillaume. Ve pues, obtén datos, pero nada de imprudencias. Sí, mentor. ¿Todo marcha bien, amigo mío?
dit qu'il a bu. Quatre sous pour le meilleur. Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a Lafrenière? ¡Llevadlo arriba! ¡Rápido! Latus, viejo amigo. Estás en todas partes, ¿no es así?
¿Qué quieres decir con eso? Que a algunos les gusta que otros vivan. Con Tiberio era un crimen penado con la muerte al avaro bruto. Calígula condenaba a muerte a aquellos sacrílegos que se desnudaban ante la imagen del emperador. Desde que la tiranía inventó el crimen de injurias contra la corona, para acciones insignificantes o heroicas, nadie puede sostener que ello merece un castigo inferior a la muerte sin hacerse culpable del mismo crimen. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Cuando tengo otros asuntos de los que ocuparme. Conocido un poco más. Del el gran maestro quiere que se marchen los blancos antes de empezar. Y el despotismo. Supongo que al fin sabremos el porqué de nuestras recientes... El crimen del sacrilegio. Todo quedará muy claro. Concebidos en el delirio de vengar al mismo dios. Y no olvidemos que la feria sigue ¿no llena fue necesario ofrecerle sangre? Entonces, ¿no lo has oído? Oír. Y rebajarlo al nivel de los monstruos que hace ya unas horas. Estar hechos a su misma imagen. Parece bastante... La pena de muerte es necesaria. Lo bueno de los asesinos. Dicen los demonios una conspiración templaria y no eran presidentes. Sin ella, no hay disuasión suficiente para increíble. ¿Quién afirma eso? Se han calculado todos los mecanismos que pueden ejercer las leyes penales sobre la sensibilidad humana. ¿Cuánto dolor físico y moral es capaz de soportar el hombre antes de la muerte? El deseo de vivir capitula. Imperiosa de las pasiones que gobiernan el corazón del hombre. El más terrible de los castigos para un hombre normal es el oprobio. Una sobrecogedora visión de la abominación. El legislador puede golpear al ciudadano en tantas partes. Formas. ¿Por qué limitarse a emplear la pena de muerte? Los castigos no se imponen para atormentar al culpable, para evitar el crimen por miedo a su. ¿Has terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú aguantarás una hora. Dos como mucho. Media si saco las puntas afiladas. Así que ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. ¿Qué has dicho? Eras un tipo listo. Ruil, deshaz tu entuerto, es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja? ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría verlo. ¿Quién? Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen samaritano. Eso espero. Al gran maestre no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. El rey Luis se ha dejado aconsejar por quien lo dice.
Por una parte ha conspirado contra la revolución y por otra ha prometido apoyar la constitución. Bien. Monsieur Le Peletier, confío en que esta información llegará a buena vez. Por supuesto, gran maestre. Con esta información en mano, la condena de Peletier está asegurada. Se le haría hablar. Buen trabajo, capitán. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo, que así sea. ¿Por qué no lo matamos y acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón... Cosa fácil. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestre. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siberg y a Leroy de Thun. Siberg y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la SER? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la SER acudirá pronto al Hotel Boissan, ansiosa por hablar con Monsieur Lafrenier. Por desgracia, Monsieur Lafrenier no tiene nada que decir. Elise. Bien, gran maestre. Pero también ha tenido roto con los asesinos. Con respeto. No siempre tendrá tanta suerte. Muy cierto. Os dejaré la ejecución de nuestra obra a vosotros, buenas damas y caballeros. Por mi parte, me retiraré al santuario. ¿Sería posible que me dieras tres? Pagaré pasado mañana, capitán. Triplicaré. Muy bien. ¡Los moderados! Vamos, cerraremos esto e iremos a tomar una pinta. ¡Paradlo! ¡Es un espía monárquico! ¡Un espía anda suelto por ahí! ¡Ningún espía escapará de mí! ¡El espía sigue aquí! ¡A por el espía! ¡Paradlo! ¡Es un espía monárquico! Deberías haberse quedado en casa. Salir es peligroso. ¡Ningún espía escapará de mí! Je me méfierai de cet homme. Il faut tout pour faire un monde. Que debemos dejar de marcar a fuego. Quizá deberíamos empezar a enviar a los criminales a tropas. No me parece que tenemos un espía. Ahí está. ¡Vigilad la salida! ¡El espía intentará salir! ¡Parece que tenemos un espía!
¡Vigilad las salidas! ¡El espía intentará salir! ¡Vigilad las salidas! ¡El espía intentará salir! Le pamphlet de la SIS, le père de la Constituante, enfin réédité, enrichi et augmenté. Tirage limité, dépêchez-vous tant qu'il en reste. Qu'est-ce que le tiers état a pu sacrifier aujourd'hui seulement? Allez, on en prend.